Bueno gente, el día de hoy tenemos un unboxing en el canal. Bueno, en realidad son dos unboxings. Y la mera posta, discúlpenme si se escucha ruido de fondo, es que no iba a ser un unboxing. O sea, saben que cuando se trata de esto que están viendo acá y de otro que está por allá atrás, a ver si los puedo traer, no suelo hacer un video como unboxing. Pero como son dos productos muy interesantes, porque son nuevos, o sea, es un nuevo catálogo de Noga. Que no, Noga no me está patrocinando. De hecho, les mandé mensaje y les valgo verga. Esto me lo mandó Tecno Alpha, así que el link va a estar abajo en la descripción. Como son productos nuevos, dije, vamos a hacerles un unboxing, ¿sí? O sea, vamos a grabar cómo es el paquete y mis primeras impresiones. Porque el grande, el que acabo de pasar recién para allá, sí, estuve viéndolo un poquito. No lo abrí, la caja está cerrada. Pero sí lo estuve viendo un poco en la tienda con otra unidad que ya estaba abierta ahí. Y me gustaron bastante. Bueno, no por el audio porque no lo pude probar, pero sí la comodidad por lo que estuve viendo. Entonces, estuve aventurando un par de conclusiones y quiero mostrarles un poquitito en este video. Así que fue una intro muy larga, así que vamos a arrancar. Obviamente los links de importancia van a estar abajo en la descripción, más allá de tener el Instagram de TecnoAlpha para poder ir a comprar. Recuerden que también le pueden escribir por WhatsApp, tienen ahí todo publicado en su Instagram. Van a poder ir a ver, van a poder conseguir este y el otro modelo, que ahora vamos a pasar a la otra cámara a ver un poquito de eso. Van a poder conseguir todo lo que quieran, periféricos, repuestos, accesorios, servicio técnico, de todo tienen ahí. Además el link de mi Instagram y obviamente la posibilidad de poderte suscribir, dejarle un like, activar la notificación y pasarte por los grupos de Telegram que por acá seguramente voy a estar dejándoles mientras les pronuncio, o también abajo en la descripción. Entonces, vamos a abrir la caja chiquita, ¿sí? La caja chiquita que quiero que me digan. Bueno, vamos directamente a la otra toma. Quiero que me digan, ya sé, no entran los dos en la toma. Quiero que me digan cuál de los dos creen que es el más caro, ¿sí? Déjenmelo en los comentarios. Le voy a dar un ratito de tiempo mientras yo separo esta caja para abrirla más adelante. Sí, gente, este auricular, el más chiquito, curiosamente es el más caro del catálogo, ¿sí? Vale unos 4.000 pesos aproximadamente. Y es curioso porque justamente es la caja más chica, ¿sí? En este caso tenemos el Noga Stinger, o sí, Stinger, creo que sí es así. Voy a ver para la review si lo pronuncio mal, me lo van a decir abajo en los comentarios. Pero bueno, acá tenemos algunas de las especificaciones que destaca. Tenemos que es multiplayer, tenemos que es compatible con PC, con PS4 o PlayStation 4. Y también con una Switch, no sé, pero bueno. Tenemos acá para poder controlar el volumen, tenemos parlantes con extra bajos, que es algo muy importante para el gaming, al menos eso es lo que yo considero claramente. ¿A quién no le gusta escuchar bajos, por favor? Pero bueno, acá tenemos otras especificaciones más. Características, 40 milímetros, tenemos un conector TRRS, que eso va a ser compatible con justamente las consolas y con celulares. Tenemos un USB-A, supongo que debe ser, que es para controlar el RGB que tiene adentro. Tenemos controles de volumen para mutear el micrófono. O sea, bueno, tenemos un cable de 2.10 metros, es un cable enorme, la verdad. Así que vamos a proceder a abrirlo. Si estos auriculares son vírgenes, ¿sí? Nunca fueron abiertos y los voy a abrir de una forma muy cutre. Vamos a ver si se abren, ¿no? O sea, si no, cagadas, claramente. Que me parece que eso va a quedar para la historia. Prometo comprarme un cúter. Ok, vamos a abrir esto. Por acá. Vamos a abrir esto otro. Y los audífonos los tenemos de este lado. Así que vamos a dejar la tijera por allá y vamos a sacarlos de su caja. Bueno, en la caja no quedó absolutamente nada. Así que vamos a proceder a sacar estos de acá. Por lo que veo, son pesados. No es una presentación tan grande. Claramente no son audífonos sumamente caros. Pero por lo que veo, están buenos. A ver. Acá tenemos el micrófono. Que es, supongo que sí. Bueno, es flexible, obviamente tiene que serlo. Las copas no basculan. Pero habría que ver cómo es que quedan. A ver, me voy a poner para que ustedes puedan ver. A ver. Aíslan un poco. Sí, aíslan bastante. O sea, mi voz cambia. Se nota que cambia un poco mi voz. Así que en ese sentido sí aíslan un poco.
También su cable es mallado, igual ahora lo vamos a ver bien. Pero parecen cómodos. Lo único que sí, tengo el mismo problema de siempre, circomaurial, que me toca las orejas, pero después vamos a analizarlo eso en el confort. Así que la verdad que están bastante buenos a primera instancia. Tenemos un cable que está recubierto en tela, está completamente mallado, como se dice. Acá tenemos esto que es para poder guardar el cable que nos sobra. Esto es algo buenísimo, gente. La posibilidad de poder guardar el cable, porque saben que mi setup es bastante cortito. Acá tenemos el control de audio, bestial. Esto es para silenciar el micrófono, lo tiran para atrás y se silencia. Y esto es para ajustar el volumen. Quiero probar estos porque estos auriculares, a diferencia de los otros grandes, traen un driver de 40 mm. Y los grandes, un driver de 50 mm. Son auriculares de diferentes líneas porque estos son de un modelo y los otros son los ST, o sea, son de diferentes líneas. De hecho, uno tiene un color fucsia y otro un color rojo, ya se dan cuenta que son de diferentes líneas. Pero bueno, quiero probarlos a ver qué onda. Sí, estos auriculares tienen RGB, vamos a proceder a prenderlos. Sí, tengo acá un cargador portátil de Nova, pero es para prenderlos, a ver cómo es que andan. Ahí prendí el cargador y como pueden ver acá tenemos el RGB que... evidentemente no se está viendo tanto porque claramente tengo 500 millones de luces enfocándole y seguramente está todo reflejando, pero... pero bueno, sí se puede ver un poquitito, ¿sí? Una cosita nomás, tenemos acá la headband que es ajustable, no es autoajustable, sino que es ajustable. Pero lo bueno es que tenemos metal en el interior, ¿sí? Al igual que los otros. Y también tenemos la posibilidad de poder tirar esta cosa para atrás. Eso... más que nada es para poder guardarlos, porque no es que te va a dar algo. Y lo que sí me gusta a primera instancia, antes de abrir los otros, es que tiene espuma con memoria. Tiene una ligera memoria, ¿sí? Está muy buena, la verdad. Está muy bueno esto para el confort. Es algo bastante bueno. Miren cómo se amolda y después va, bueno, ya volviendo a su posición de a poquito. La verdad que es bastante bueno. Me gustaría que hubiera tenido esas gomas acá también, como para que te aísle un poco más. Porque no son con memoria estas, o al menos eso es lo que parece, ¿sí? No, no tienen memoria definitivamente. Así que bueno, voy a abrir los otros a ver qué onda. Esos no van a entrar en la mesa, así que vamos a ver cómo es que hacemos. Muy bien, este unboxing claramente no va a entrar en la mesa. No, este unboxing no entra, no hay forma de hacerlo entrar. Así que mientras se memorizan el modelo, yo voy a abrir la caja. Casi destrozo medio setup para abrir esta caja. Pero bueno, vamos a dejarla abierta un toquecito para ver si mi corte funcionó. Sí, pero vamos a ver primero un par de sus especificaciones técnicas, a ver qué onda. Muy bien, como pueden ver, a diferencia de los otros, estos también son compatibles con consolas. Tienen control de audio, pero no tienen el botón por lo que estoy apreciando por acá. Pero sí, bueno, tiene acá, como dice, el micrófono. Y esto es lo que más me llamó la atención, que tiene el parlante o driver de 50 milímetros, es algo muy interesante. Y su diseño que parece ser más grande, pero vamos a chequearlo, ¿sí? El diseño de la caja es muy similar, internamente también son muy similares. Estos audífonos son nuevos también en el segmento, así que vamos a proceder a sacarlos, si puedo, claro. Pasa que el lugar es muy chiquitito para poder desarmar todo esto, me pica un ojo, pero bueno, vamos a sacar esto y vamos a ver los audífonos. Y desde ya son mucho más grandes, pese a que su precio incite ser más bajo, pero bueno, el plástico cambia. El plástico cambia, no digo que es un plástico de baja calidad, pero sí cambia. O sea, bueno, en realidad sí es de baja calidad, pero no tan baja. O sea, el otro es como más robusto, nada más. Es eso nada más. Pero internamente son casi iguales. O sea, tenemos el micro, que es bastante duro. También es flexible para cualquiera de los dos lados. Y se queda en su lugar, no es que se empieza a girar solo ni nada por el estilo. Tenemos las espumitas acá, que parecen ser más grandes. Sí, son más grandes. Ahora voy a ver cómo me quedan. También tenemos la espuma con memoria acá, ¿sí? Qué linda espuma. Nunca antes había probado una espuma así con... como con memoria, o sea, está bastante bueno. Y el RGB que tiene esto, que decían que tenía, así que vamos a ver dónde está, porque la verdad que yo no me acuerdo. Vamos a prenderlo. Y como pueden ver acá se prendió. Es un RGB tranqui, o sea, está, bueno, en realidad RGB es una luz LED nada más y punto.
que está buena para complementar un poquito su precio también, claramente. Tenemos una luz LED en el micrófono, sí. Está bastante bueno, la verdad. Me copa, me copa. Vamos a ver cómo me quedan puestos. Y más o menos así es como quedarían. Claramente están aislando bastante el audio de afuera. O sea, no tienen una cancelación activa, pero pareciera. Porque sí cancelan bastante. O sea, cuando te los pones, sentís como que... O sea, no te aprietan. No son los auriculares que te aprietan y te aíslan apretándote. Sino es que es medio raro cómo es que aíslan. Pero sí te aíslan, la verdad. Y una cosa que todavía me llama la atención... Es esta espuma con memoria, o sea, es como, es súper placentera apretar esta espuma. O sea, me gustaría tener una almohada con esta cosa. O sea, una almohada con espuma con memoria, es como te hundís la jeta ahí, pero bueno. La verdad que están bastante buenos. Sí, unas cositas que no comenté, es que esto es recontra duro, pero bueno. Otra cosa que no comenté, es que el cable es mallado. Así que, bien por eso, me gusta que sea mallado. El guardacable es más blando el guardacable. O sea, no entiendo cómo siendo más barato es mejor. En este sentido, claro. Acá tenemos... Ah, tenemos para mutear el micrófono. Sí, es algo muy bueno. Che, la verdad que hasta ahora... Por el plástico nada más, pero... No parecen auriculares más caros. O sea, estos... Que están más baratos, los otros no parecen más caros. Porque, no sé... Por el sonido, hay que ver el sonido. Sí, acabo de tirar todo ahí en el micrófono, pero... Hay que ver el sonido. Hay que ver el sonido, ya que eso va a decir... Si... Ah, ahí estaba la diferencia. Pero por el momento no parecen más caros, o sea... O más barato, mejor dicho, porque estoy hablando sobre estos. O sea, no parecen más baratos. Pero bueno. Van a venir las reviews. Probablemente haga una review dual. O los dos nuevos auriculares de Noga. O algo voy a hacer. Voy a ver si hago una review para los dos. O una review para cada uno. Porque hay muchas cosas que comparten. Y no sé. Vamos a ver qué onda. Por ahí hacemos un versus. Una review tipo versus. Pero... Review dual, no sé, vamos a ver qué onda. Por el momento por acá finalizo el video, espero que te haya gustado, servido e informado bien. Recordá que si quieres ver la review, te puedes suscribir, estate atento, activar la notificación, seguirme en el grupo de Telegram, Instagram también que voy a publicar cosas, y también obviamente si quieres ir a comprarlo, no quieres esperar la review porque ya te convenció todo lo que dije, anda abajo al link de Tecnoalfa a comprarlo porque sí, ellos me enviaron eso del nuevo catálogo de Noga, que la verdad obviamente quiero probar ya. Espero que te haya gustado, servido e informado bien, nos vemos. La próxima.